Vamos a la luna, pues, va. Te voy a invitar. ¿A dónde? Swear. Good evening, guys. I mean, hacer así. Good evening, good evening. Hello, good evening. ¿Qué pasó con la conversación que se tenían ahí? Los oí bien alegres. No sé a dónde era el party, a dónde era la invitación, después de cuándo, dónde, quién iba a soltar la plata. It was very nice, I mean. That's okay. I didn't do it. Oh, really? But you know, but you know who was? Maybe. Ah, yeah, you know. You are like the students. I mean, no, teacher, it wasn't me, but I know who was, okay? Okay, Mr. Aparicio, no problem. Okay. Noches, chicos. Un placer saludarles. Todavía tengo un minuto para poder hablar el español after we have to go to the English, pero estamos bien. Creo que a la mayoría que no ha terminado algunos de sus ejercicios, ya le mandé particularmente al personal un mensaje para que los complete. Los demás ya iban por el 60, 80. A estas alturas, en realidad, ya deberían de haber tenido el 80 para hoy completar el 100 de la unidad 5. Algunos van por 60, asumo que no pudieron hacer los ejercicios durante la semana, durante el fin de semana, pero pues tiene hoy para hacerlos. Yo mañana tengo que empezar a actualizar notas de la primera unidad. Hay una persona nada más que me escribió, mire, tenía problemas con la plataforma y pues está ok. Espero que lo reporten porque igual me van a preguntar a mí qué sucede con ustedes. Por lo demás, pues espero que vayan contestando en el foro. Yo ya respondí a algunos de ustedes en el foro. Ya hice las correcciones y pues para ir aprendiendo, ¿no? ¿Alguna pregunta antes de que empecemos? No. Tenemos 2 minutos antes de que empecemos a pasar lista, ¿ok? Let me see something. Okay, it's okay. David Francisco Turcios López. 17. Okay,
2 past 8, okay? Welcome again to everybody to PNIT, o Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. English for Work Program, okay? First, we go to the attendance, okay? Today is Monday, November 8th, 2021, okay? Let me see chat. Okay. Ready. Adalberto Osmar Dueñas Morales. Presente. Good. Adriana Lizeth Martínez Flores. Adriana Lizeth, no here yet. Aida Beatriz Suárez Cardona. Present. Good. Carlos Eduardo Palacios Arriaza. Presente. Good. David Francisco Turcios López. Presente. No, está bueno, sí. Okay. Doris Raquel Hernández González. Francisco Baltasar Pérez Mendoza. Jamie Melanix Sandoval González. Present. Good. Joaquín Alexander Hernández Hernández. José Eliezer Montoya Carranza. Dori Raquel Hernández González. Presente. Good. Carla Araceli Torres García. Liz Antonieta Sánchez Medina. She was here, what about? María Isabel Cornejo Canizales. Mario Leonel Cáceres Jiménez. Presente. Good. Marvin Ovidio Alvarado Martínez. Presente. Good. Moisés Morales López. Roxana Carolina Ortiz Martínez. Present. Ruth del Carmen Menéndez. Present. Sara Beatriz Landos Flores. Present. Vanessa Melanie Velázquez. Present. Claudia Elizabeth Romero de Argueta. Presente. Daniel Nilsson del Cid Aparicio. Present. Rafael Vladimir Romero Mancía. Presente. Good. Perfecto. So we are ready, guys. Today we have to do a practice, okay? And and things that we have to do is say greetings and occupations and names. Okay. Right now we are going to be divided in groups. Ahorita vamos a ser divididos en grupos y vamos a empezar a trabajar con qué. Vamos a empezar a trabajar con una práctica. Les mostraré. Comparto la pantalla. Vamos a ver. Página 17 de su manual. Ok. Si alguien dice, mira, no lo he descargado todo, puede tomar una captura de pantalla ahorita. ¿Y qué va a hacer? Vamos a preguntar cosas. Es decir, what's your name? What do you do? Ok. Esa es la pregunta. Eso vamos a hacer. Va a entrevistar a 6 compañeros poniendo su nombre y su ocupación. Dejo de compartir. Si ya le tomó una captura, igual está en su manual en la página 17. Voy a hacer una sesión de grupos. Voy a hacer 4 grupos, veo que hay pocos. Vaya, vamos entonces. ¿Cuáles son las preguntas? Antes de iniciar, las voy a poner acá, chat. La pregunta es común, ¿verdad? What's your name? And... y para decir la ocupación es what do you do, ¿okay?
What do you do? Ok. Perfecto. Inicio todas las sesiones. Pasa por cada una de ellas. Por favor, no es. Vaya, a ver, decime tu nombre. ¿Y vos qué haces? No, quiero inglés. Ok. Hey, what's your name? What do you do? No. Vaya, oye, vos decime. No, así no. Por favor, ok. That's your opportunity to speak English. Ok. Ahí están hechas las sesiones. Adriana, se le asigna a alguien que tenga tres acá. A ver. Ah, pero a Roxana, las Roxanas y la Raquel. Vamos a ver que para no duplicar a las Roxanas y a la Raquel, ¿verdad? Vamos a ver, Roxana. A ver, a la uno. Ajá. A la uno, veamos. Y Raquel, Doris Raquel. Y Doris Raquel. Ya voy a asignar a Eliezer. Mandé para la 4, ok. Ahí está asignada. Doris Raquel. Solo una Doris Raquel tengo ahorita. Veamos, Doris Raquel. Perfecto. Vamos en todo, ya están entonces. Por favor, Eliezer y Adriana, entren a sus sesiones, ya les aparece allí. Ya no han entrado. Only English. Exactly. Only English. No only facts, only English. Ok, da. Let me see. At number 3. Okay. Now can we sound number 2? Okay. I don't know. This is number 2. Okay. Vaya, ya están preguntando. Say, hey, what's your name? Dígame. Teacher, it's only 2 questions. Sí, solo 2 preguntas ahorita, okay. Porque es para llenar la actividad. Van a llenar ese cuadro. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. And you? Operation assistant. Okay. Again, please. Operation assistant. Operation assistant. Okay. Mm-hmm. That's okay. Mm-hmm. Carlos. Hi. Hi. What do you do in your work? La palabra me cuesta decir, pero se llama, te la escribo y tú me dices cómo se dice, va, ¿te parece? Va. Warehouseman. 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 Exactly, warehouseman. Warehouseman. Yeah, uh-huh. Warehouseman. Excellent. Oh. Warehouseman. No, it's warehouseman. It's warehouseman. Warehouseman. Warehouse. Es como que dijeran where, ¿dónde? ¿Verdad, teacher? Mm, es más una A que una E. Es where. Es como, no es where, where, sino es warehouse, man. Where. Warehouse. Ajá. Uh-huh. Ah, ok. Entonces, warehouse, man. Yeah. Ok. Great. Rolling, guys? No. Recuérdense, solo están preguntando what's your name and what do you do para llenar el ejercicio. Ok. No sé si sigue Rafael o Edenilson o ¿cómo Claudia? No, aquí están todos, Rafael, Edenilson, Claudia, hasta Joaquín está acá. Ah, okay. Todos están. Vaya, Joaquín. My name is Rafael Romero. Ok, Rafael Romero. What do you do? Así se hace. What do you do?
I am a. I am a driver. Ajá, va, perfecto. Okay. I am a driver. Okay. Very good. No preguntas. Ahí está el teacher, preguntémosle. ¿Qué pasó? Teacher, how do you say almacenista? Warehouseman. 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 Warehouse. Okay. Es warehouseman. A ver. Ok. Warehouseman. La R no pronuncia. Casi no, es más una R, warehouseman. Ah, güera. Ah, profe. Dígame. Yo trabajo en teclaseo y no sé cómo pronunciar. ¿El qué? La palabra. De aseo. ¿Qué hace exactamente? Soy operario de aseo. Hacer limpieza en las calles. Ah, vaya. Ok, en inglés es street sweeper. Ah, street. Street sweeper. ¿Qué es? Street sweeper. Ah. Tenemos que cada uno hacer 6 preguntas a alguien y anotarlas, o podemos interactuar. Es que de interactuar es, Melanie, más que anotarlas, es como, por ejemplo, que usted le pregunta a Marvin, Marvin, what's your name? Obviamente le dice todo su nombre, ¿verdad? Que usted se lo ponga a Marvin. Y ya luego le dice, what do you do, Marvin? Y a Marvin le dice, I am a, no sé. Y ya luego así se van tomando turnos entre cada uno. O sea, okay, y cuando ya hayamos pasado todos, podemos, pues, digamos, decir otro nombre, otra cosa. Exacto, pueden, ajá, exacto, pueden decir otras cosas para no aburrirse. Exactly, Melanie. Teacher. Hi. Electric mechanic, that is correct, or no? Electric, o sea, mecánico eléctrico, ¿ya? Sí. Sí. Electric. Mechanic, electric, okay. Mechanic. Yeah, in this case, yeah. Electric mechanic. Electric mechanic. Electric mecánico eléctrico. Uh-huh. Okay. Gracias. You're welcome. Your job is only at night. So. Part in the morning, part at night. Ah, okay. At night, we try to clean San Salvador, part of historical center. Ah, very okay. Good. Historical okay. Center. Historical center, right. Ajá, es una J, es como J, la H se pronuncia como J. Historical center. Historical center. No, más J. Historical. Historical. Ajá, así como con J, historical. Historical center. Yeah. Vamos los demás, interactúen también. Thank you, Mario. What are your name, María? Aunque se escuche repetido. Es que en realidad dicen what your name, yo reposte, debería de ser my name is Doris Raquel Hernández. Whatever, Doris, o oh, I am Raquel Hernández. Okay. Hi. What your name? My full name is Carlos Alexander Najarro Cruz, Mr. Carlos. Oh, well, Mr. Palacios Arriaza. Tu callo, para comenzar. Yeah. Excelente. Yeah. What do you do, Mr. Palacios? Warehouseman. I am a. I am a warehouseman. Okay. You are. Bueno, estaría bien decir, my occupation is. Lo que pasa es que quizás es monótono, Raquel. Con decir allá más, se entiende que yo soy un, por ejemplo. Es como decir, la pregunta es, what is your occupation? Se puede, pero lo más común es decir, what do you do?
O sea, así se puede decir, what is your occupation? Pero primero es que es bien difícil y casi no se usa. Entonces, lo más corriente es decir, what do you do? ¿Ok? Entonces, lo mismo cuando contesto, I am a, por ejemplo, I am a teacher, I am a journalist, I am a carpenter, I am a something like that. Yo tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, en este caso que habemos varios en la sala. Ajá. Y queremos preguntarle algo. Por ejemplo, si estuviéramos en persona, fácilmente se sabe a quién se le pregunta, ¿cierto? Exacto. Pero ahorita sí, que estamos hablando, digamos que no tengamos cámara, digamos que no, que solo es muy audio. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedo yo preguntarle, por ejemplo, a Sara, su nombre sin decirle Sara? A Sara es bien difícil, me la pone difícil porque no sé, o sea, ahí sí... Tampoco, I mean, no podría decirle cómo. What's your name? Aunque podría, por ejemplo, si lo quiere, si lo quiere Carlos, tendría que saber, por ejemplo, los apellidos de ella. Yo podría preguntarle, what's your name, Miss Landos, que es cuando digo el apellido. ¿Cuál es su nombre, señorita Landos? What's your name, Miss Landos? Y ahí ella me puede decir, ah, my name is Sara Beatriz, por ejemplo. Lo mismo con... Lo único que no le pregunte a Sara y a la señorita Aida por Beatriz, porque las dos se llaman Beatriz. ¿No? Exacto. Ah, bueno, sí, son Beatriz al cuadrado. Perfecto. Ok, square Beatriz. Ok. No hablen mucho aquí, chicos. Más que contesten, necesito que interactúen. Uh-huh. Teacher, teníamos que escribir lo que era cada persona. Sí, o sea, sí, porque parece el ejercicio, pero también es más interactuar. Es decir, más como preguntarle, hey, what's your name? Hey, what do you do? Y ya anotar, digamos, lo que era Claudio, lo que hace Joaquín, lo que hace Rafael. Ok. Pues repasemos de nuevo para que podamos escribir. Rafael, what do you do? I don't know. Okay. Mm-hmm. Ajá, Rafael. What do you do? Micrófono. I am a driver. I am a driver. Very good. Joaquín, what do you do? Yo no me recuerdo que dijo boss, pero no me recuerdo. Ah, tuvo problemas quizás Joaquín con el internet y por eso se salió. Y a veces aquí los estoy entrando a otras salas porque ahí viene Claudio y viene la entrega esta. José creo que lo tengo que reasignar a otra y así lo voy. Está Claudia hoy acá, creo. Sí, que... Pero yo para que se alternen ahí como lo que son, para que no se aburran con los mismos. Claudia, what do you do? I am an auditor. Auditor. Ya. ¿Sí? Marvin, Adriana, y no sé si ya ingresó José, así. I mean, so sorry, Ellen Nilsson. No recuerdo dónde está cada uno, entonces cuando se salen los asignos, ¿dónde está? Lo veo así. Pero eso es también para que no se aburran y se pregunten y cambien de profesión ahí, porque se aburren ahí los mismos. Melanie le quería preguntar a varios. Perfecto. Ok, sí. Good. Está fallando mucho el teléfono. Yes, I know, Eliezer, pero no se preocupe, que en lo que pueda estar esté tranquilo, Eliezer. Sí, porque lo estoy poniendo a cargar, pero no me sube de 2%. Ah, sí, me imagino. Melanie, I don't listen to you. What do you do?
Okay, very good, Adriana. Aha, Melanie, what do you do? I am warehouseman. Warehouseman. I am a, recuérdese, Melanie, I am a warehouseman. Ah, okay, good. I'm just looking for. Si se han aburrido, puede decirle, mire cómo se deletrea, qué sé yo, pueden ir a otras preguntas que ya pregunté. Do you go to Pasi Salón? Do you go to Chusita Salón? I don't know. I mean, el punto es que no se aburran, que hablen inglés. Forget your Spanish, ok? Que olviden su español. Pueden ir haciendo otro tipo de preguntas para que vayan aprendiendo, ok? Lo que pasa es que... We were talking about how many people work in our jobs. Okay, very good. In our jobs, very good. Yeah. Continue. Solo que, bueno, está bien que aprendan, pero traten de no salirse, I mean, de algunas estructuras, porque les va a costar a algunos, porque algunas no las he enseñado todavía. O sea que, aunque varíen las preguntas, traten de no ir, digamos, a algunas otras estructuras, porque ahí no van a estar así como que, y eso, mire cómo se contesta y cosas así. Simple questions. Simple present, simple, yeah. Simple questions, yeah. Answer. Ajá, yeah. Ok. Vaya, si no, también pueden ir a la página 18, niños, de su manual. Pueden ir también a la página 18 y ir resolviendo la página 18, ¿ok? Ok, thank you. Motivación. What is motivation? Entre compañeros hablar inglés. Exactly. That's motivation, yeah. Between co-workers that speak English. Because you cannot find many people who speak English. That's why. Co-workers, colleagues. I mean, co-workers, colleagues. Partners, all maybe. That's another word for. Also, what? How do you spell? Okay. C-O-W-O-R-K-E-R-S. Coworkers. Coworkers. Yeah. Also, girls and boys, if you can continue working, you can continue working on page 18, okay? On page 18 on your manual. Okay. Araceli. Inicia usted, ¿no? Oh. Okay. Yeah. What's your name? My name is Araceli Torres. Yeah. Okay, Araceli, what do you do? ¿Qué hace Araceli? Esa es ocupación. What do you do? Oh, I am operator. Huh? Operator. Uh-huh. I am an operator, but what do you operate? What operator. What do you do? I mean, what do you operate? ¿Qué opera? What do you work for? Operator de máquinas. Machine. I am a machine operator. Okay. I am a machine operator. Soy una operadora de máquinas. I am a machine operator. Machine operator. Exactly. That is, let me see. That is machine operator. That's it. Machine operator. Okay, thank you.
You're welcome. ¿De dónde para dónde? Sorry. Come on, Ovidio, ask him. Or ask, I mean, don't worry. I think. In the words in English. What? Tell me or tell us. I need more vocabulary. Ah, that's okay. That I think so that the, almost everybody here, just some of your classmates maybe can say that they have more vocabulary. Ellen Nielsen maybe is one of them. I think so that he has studied before in a place. That's why he has a lot of vocabulary, maybe. He is learning English and practicing English here as a hobby. Yes, sir. Yes, it is. Okay. So, guys, also you can work on page 18, okay? También pueden trabajar en la página 18, en los ejercicios de la página 18, niños. Ok, corrigiendo y después voy a pasar por ahí para que ayudarles a ver las cosas. Ok. Okay. You can work also on page 18, guys. Pueden trabajar también en la página 18 ya, en los ejercicios de la página 18. Uy. It was an earthquake at 7:32. Hubo un terremoto a las 7:30, no sabía. Hubo un mini sismo. Okay, you can work on, you know, Vladimir tiene el manual impreso, page 18, you can work on also. Si las páginas del manual, si las quieren proyectar, chicos, lo pueden hacer, okay? Las páginas del manual, si alguien dice, mire, yo voy a compartir pantalla, pueden hacerlo. Díganos. Página 18. Página 18, Ruth. Page. 18. Page 18. Las páginas del manual, sí, si alguien está en computadora y las quiere compartir en la pantalla, es ok, ok. Ok. Las del manual, si usted dice, mire, trabajémoslas juntos y las compartimos ahí en la pantalla y las trabajamos together, it's ok. Ok, thank you. You're welcome. Pero es day or day or If you want to share the page of the manual on the screen, you can do it. En las páginas del manual sí las pueden compartir. Si alguien quiere compartir pantalla, por ejemplo, no sé si Roxana está en computadora y dice, miren, puedo compartirla, chicos. Lo puede hacer, ¿ok? Because Mario is driving. I know. I only read the sentence. Oh, well, but also I think so that if you can share it, No es problema para Mario. Tal vez lo que Mario no puede hacer es escribirla, ¿verdad? Oh, okay. Pero compartirlo creo que no habría problema si la compartes. I have the manual. Ah, okay. Well, if you can, I mean, I don't know if it is easier for you. Si es más fácil para usted, it's okay. I share the exercise. Okay, yeah, good. I have a question on number 5 in the exercise number 3. Tell me. Their secretary aren't Laura Miranda. Uh-huh. The correct word is isn't. Exactly. Exactly. Okay. We can do the number 4. Exercise number 4, yeah, of course. Okay. You can do exercise number 4 if you want. Okay. Okay. Yeah. Just different subject and add them to a partner, whether it's here's her name, okay? Yeah. Their secretary. Uh-huh. Isn't Laura Miranda. Isn't Laura Miranda, yeah. Isn't Laura.
cerrar en cada oración, dice. Y se encierre en un círculo. ¿El qué? Ajá, mira, mira la oración, el error en la oración. Exacto. El error en cada oración, ¿verdad? Y que encierren en un círculo. Encierren un círculo de error y reescriba las oraciones correctamente. Correctas. Ok. Pero eso está fácil. ¿Cuál sería la primera? If we are. Exactly. We are marketing managers. ¿Ya? Pueden irlas leyendo y todo eso. Exacto. Ok. Paz. Parte. Parte, vea. Sin la E, parte. ¿A dónde? Parts. Para decir de repuestos. I mean parts, yeah. No, pero va refacciones. Parts. Parts. Yeah. Parts, automotive parts, o partes automotrices. Automotive parts. O car parts. O cars parts. Ser. También. Parts, parts, okay. Yeah. Mm-hmm. You can work on exercises 4 and 6, I think so, on page 18, okay? De su manual, ¿verdad, chicos? Sí. Okay. Eliezer y Adriana are very quiet. What's happened to them? No, I'm not quiet. Oh my God, I'm listening too quiet, okay? Helen Nilsson says, I mean, Helen Nilsson, and you can speak too much. Adriana. Helen Nilsson, say hi. At least. Hi. No, Helen Nilsson speaks a lot. Yeah. Wow, he can do it like you. He knows a lot. You too also. Yeah, you too. And you have a good accent too. Yeah, I told her she had a good accent, yeah. Yes. Thank you. I listened to I think so that she's eating right now. That's why she's talking like that. Oh no, Adriana. Yes, I'm eating. That's why you change your accent, okay? The number one, maybe. Are we classmates? The answer, yes, we are. Excellent, Mario. Remember that you have to change the subject, okay? Recuérdese que tiene que cambiar los sujetos. We, you, he, she, they. According to the verb, obviously. All right. What's up? Help us. What's up? We have a and the example B is this: complete the question using different subject and use them to a partner with his or her. Yeah. But in the first question, we have to use are. Exactly. I mean, remember, listen to it. It says, complete the question using different subject. O sea, que en este caso, are you, por ejemplo, podría ser. Ahí está. Are you? Are you? Are your brother? Are your brother? No, por ejemplo, are you brothers? No. Are you, are you a teacher? Are you an auditory? Are you a, are you a painter, as by example? Entonces, recuerden que luego tienen que hacer las preguntas para hacérselas, para hacérselas a sus colegas. Eso está diciendo. O sea, creen las preguntas y luego úselas para hacérselas a sus colegas. Ahora, ahí puede dar una respuesta para escribirla, obviamente. Pero ya a la hora de estar, obviamente, preguntando, podría ser, por ejemplo, como que usted le pregunte a Raquel. Hey, Raquel, are you a painter? ¿Eres tú una pintora?
Raquel, ¿qué le va a decir? No, I'm not. No, no. Exacto. No necesariamente. No es necesario, como dice ahí, Gray, his and her. Lo que pasa es que, a ver, permítame que ver. Lo que pasa es que, quiero ver, es que no me pasa algo. Y ahorita quiero ver, permítame, va. Veamos, lo que pasa es, write his or her answer. O sea, dice que escriba su respuesta. La respuesta es decir, de él. Exacto. O sea, que es decir que ella le preguntó a Raquel y va a escribir la respuesta que le dio Raquel. No es que escriba, o sea, es, no es que escriba his or her, ¿ok? Sino que es escribir la respuesta que me dio él o ella. Ya vimos la luz. No. Siempre es bueno preguntar. We need it. Don't worry, girls. Sure. Por eso no avanzamos. ¿Dónde voy a escribir el his y el her? Vaya, pues. Vaya, pues, sí. Right. Okay. Thank you. You're welcome. De la secretaria, pero yo. Where? Hola. Hi. Hi. Who is talking about the secretaries? Sería. Tell me. Don't be shy. Para salir de la primera duda que tenemos en la 3, Natalia and Sarai are the new supervisors. Exactly. Natalia and Sarai are the new supervisors. First doubt, second one. The, ¿sería cambiar there o aren't? ¿A dónde? En la 5. En la 5. Ah. No. ¿Cuál sería? Ajá. ¿Quién dijo no? ¿Cuál? Yo digo que es el aren't. Exacto. Porque dice su secretaria no es Laura Miranda. Ajá. Y es la secretaria de ellos. Uh-huh. O sea que ahí está bien. La secretaria de ellos no es. Their secretary isn't. Ajá. Uh-huh. Entonces, así está correcto eso, la 5. Decir isn't, ¿sí? No hay que cambiar, o sea, los errores están en los verbos, no generalmente en los possessive adjectives. Sería, their secretary isn't Laura. Exactly. Okay. Mira el gato. What about the cat? Question, guys. Everybody is clear like horchata. Oh, really? Like a good coffee, like a Cuban coffee? Yes, sir. Okay. Too much speaking here. Everybody is speaking. Come on. You have to write down, but you have to practice your English orally, guys. Está bien que escriban, pero tienen que practicar su inglés oralmente, niños. Aquí se debe de oír hablando, aunque no se entienda. Like the parrots, when they are flying, you never understand what they are saying. Helen Nilsson, mean. At least you have fun. En la número 5, entonces, ¿cómo sería? Uh-huh. Dígame, ¿cuál es su propuesta, Melanica? Vamos, yo dígame, usted que... equivóquese, no, dele. No, creo que no iría Aren.
Porque exacto, ¿cuál iría? De ella. Ajá. Entonces, ¿cuál iría? Sería, como está en negativo, sería it is. Isn't. It isn't. No, isn't, nada más. Isn't, solo isn't. Ajá, sí, porque es their isn't. Secretary isn't Laura Miranda. I think so, Laura Miranda es. Laura Miranda. Their secretary isn't. Okay. Está bien, chicos, preocúpense por contestar, pero también preocúpense por hablar. Miren, de verdad van a tener su manual completo y después van a andar así como en los aeropuertos. Yo no quiero eso. I need you to speak. Aquí estoy andando así. Mira. Teacher, ya completé todo el manual y me saqué 100 los ejercicios. Vaya, ahora hablemos. Amén. Está bien que después quiera aprender lesa, pero ahorita you are learning English, ok? That's why you need to speak. Por eso es que los pongo en estos grupos a hablar. Aprovechen aquí a Adriana, que está comiendo ahí. Me dice, le va a oír el acento, y a Ellen Nilsson, por lo menos, que son los que they speak a lot. Ok. But we have to finish also. Ok. We have to finish the sessions. Fifty-one and counting. Counting. The final countdown. Yeah. This yes. is the final countdown. Like the sun. Yeah, that's why I said, Adriana, finish to eat, Adriana. Finish eating? No. Yes. Okay, good. This is the final countdown. Europe, it's a good town. Yeah, although I prefer Carrie from Europe. When lights go yeah. down, I see no reason for you to cry. That's it. I prefer Carrie. Página. Ah, ya. El ejercicio de la página. Ajá, el mismo ejercicio. Ajá. Sí, estoy en el trabajo, me salí un rato. Ah, ya. Yo aquí me paso de la aplicación, no sé. Ah. A veces me saca y me manda a otra sala, no sé, es raro. Terminando de completar las oraciones, arreglando las palabras. Perdón, sí, que los interrumpo. No worry, Ruth. I'm just listening. Come on. ¿Y yo estoy en otro grupo o no? Ya no, estamos ¿verdad? Todos en la misma sala, ay. Niños. Okay, that's why we are here. Okay, okay. I'm just listening to the conversation, but try to speak in English. For the next one, please try to speak in English, okay? It's a good conversation. I like to listen to you, but yeah, try to speak in English, okay? A sentences, okay? Let's see. Let's do it. Let's solve. Let me see how many six I have. Okay. Marvin. Hola. Deme un nombre y una ocupación de alguno de sus colegas. No acuerdo el nombre. El Nilsson. Vaya, a ver, vamos he's usando. He's a driver. Ajá, muy bien, pero vamos usando también los possessive los possessive adjective, yeah. When you say his name. No, pero en este caso es his. Se va a enojar el Nilsson. His. His name is Nilsson. His occupation is a driver. Ajá, perfecto. His occupation, ajá. Is a driver or he is a driver. Muy bien, Ovidio, perfecto. Joaquín, a name and an occupation of one of your colleagues or classmates. Un nombre y una ocupación de alguno de sus colegas o amigos. Con micrófono encendido, por favor. Perdón que no recuerdo muy bien las ocupaciones de los demás compañeros, pero solo recuerdo la de Nilsson, que es el no se preocupe, estaba. Vaya, ok, démela otra vez, no se preocupe. Okay.
His name is Ellen Nilsson. He's a driver. He is a driver. Okay, Ellen Nilsson is a driver. Very good. Thank you. Veamos, let me see. Veamos. David, a name and an occupation of one of your colleagues, David. Hello. Hi. His name is Mario. Okay. He is a driver, the history, San Salvador. Ah, okay. Ah, he's a driver, okay? Hasta ahí. Recuerdo okay. Que él es a driver, but he has to drive around the historical center because he has to supervise and do the cleaning there. Yeah, he is a driver. Very good. His name is Mario Cáceres, and he is a driver. Very good. Very, very good. Let me see. Carlos Eduardo Arias. Yeah, his name is Beatriz. Her name is Beatriz. Ah, por eso, pero es her name, y, porque es her, es de ella, ok. Otra vez. Is Beatriz. Ajá. Her operation assistant. She is. An okay. Operation assistant. An operation assistant, okay. Perdón, teacher, quiero hacer una pregunta. Dígame. ¿Por qué aquí no se dijo directamente his name is Beatriz? ¿Quién me está preguntando? Perdón. Joaquín. Sí. Ok, Joaquín. Sí. Lo que pasa es que she es ya, por ejemplo, es, ¿qué le puedo decir? Es un pronombre. Decir eso sería una monotonía, Joaquín. Generalmente para she ya podría decir, en lugar de she, podría decir Beatriz. Y cuando digo her, she's name, no puedo decir she's name porque she es un pronombre y no demuestra la propiedad del nombre. Es decir, para demostrar que algo le pertenece a alguien, es donde usamos estos dos possessive adjectives, Joaquín. Creo que no ha podido, no estuvo más o menos en las clases, si no recuerdo. Y por ejemplo, acá está. Sí, sí. Veamos. Her es el possessive adjective. O sea, quiere decir adjective está demostrando que lo que le sigue le pertenece. ¿Ah? Por eso es her name, por ejemplo. Porque el nombre de quién es el nombre de ella. Her name is. ¿Ah? Por eso es Joaquín. Ah, perfecto. Gracias. Para servirle. Página 16, perfecto. Exacto. Veamos. Ok, we are here. We are the world. Ok. Veamos. Ovidio. ¿Ya me contestó Ovidio? Sí, no. Sí, no. Ya le contesté. Fui el primero. Va, perfecto. Perfect. Thank you. David Turcio, solo recordarle que hoy usted es el sorteado. Hoy usted fue el ganador de la lotería. Son 10 minutos los que rifo a diario, niños. David, nadie contesta ahí, va, igual, ya está avisado. Ok, Ruth, vamos aquí. Ruth del Carmen, okay. Mendoza Orellana. Hello. Error, primera oración. Sí. Es, we are marketing managers. Perfecto, o sea que el error es are, ¿verdad? Sí, el error es am. El error, ajá, es am, sorry, es are, perfecto. Sara Beatriz Landos, segunda oración. Oh my God. Es isn't. Isn't. Mm-hmm. Isn't, o sea que el error es aren't. Aren't.
Isabel Cornejo. Sí, present. Tres. Natalia and Sarai are the new supervisors. Okay. Carolina. Roxana. Because I don't see that there is no another Carolina. Number four. Four. The correct is my boss is Jorge Sandoval. Ajá, Sandoval, excelente. Veamos, Claudia Elizabeth Romero. El error es Aren. Es Isen. Perfecto, muy bien. Vladimir. Ya le pregunté a Vladimir, ¿no, verdad? No. Vaya. Elija una víctima, perdón, un estudiante que le quiera contestar la pregunta, Vladimir. Y se la hace. A Elenilson. Elenilson es famoso, ya lo vi. Cuando crezca quiero ser como él. El preferido. Cuando crezca quiero ser como Elenilson. Veo que todos, me acuerdo de Elenilson. A mí, Elenilson, ajá. The famous man. Daddy and I are. Ajá, pregúntale a Vladimir. Are you happy? Okay, Elenilson. Yes, I'm very happy. Okay, very good. Thank you. Bueno, Elenilson. Elenilson, elija un estudiante. No sé por qué tengo víctima en la cabeza. Sorry, niños. Perdónenme, niños. I can avoid victim, okay? Elija una víctima para preguntarle sobre una tercera persona, Elenilson. Okay. Ajá. Let me see, María Isabel. Bye, okay. Hello. Isabel, ajá. Tell me. It's cold tonight. What? It's cold tonight. It's cold. Elenilson. La L no se pronuncia en esa palabra. It's cold tonight. Yes, sir. Sorry. Don't worry. It's cold tonight. Yeah. No. What? No, it isn't. No, it isn't. Exactly. No, it isn't. ¿Está frío en esta noche? No, it isn't. I'm on, but I think somebody is it. Okay. Thank you. Okay. Veamos. Aida Beatriz. Ajá. Tercera pregunta. Elija a alguien para preguntarle. La víctima. Yeah, el estudiante, niños, que no se les queden las costumbres del profesor. Vanessa. Ok, Vanessa Velázquez. Ok. Uh-huh. Are you a designer? Ah, ok. No, I am. No, I am not. Ah, vaya pues, ajá. Perfecto, no, I am not, o oh, no, I'm not. Very well. Muy bien. Ok, veamos, who else? Melanie, número 4. The bus. Yes. Una pregunta para usted solita, Melanie. ¿Para mí? Sí, porque me imagino que el am va con el I. I am beautiful. No, pero pregúnteselo, no se lo, no se lo está con. Come on. Ya lo está firmando, es pregunta, ¿ok? ¿Cómo hace la pregunta, Melanie? Sería. Am I, porque el verbo va al principio. Es am I beautiful. Ah, perfecto. Responda, se vaya usted solita.
Yes, I am. Ah, vaya, perfecto. Fácil, piece of cake. Thank you. Araceli Torres. Presente. Uh-huh. No, hágase la pregunta, presente. Todavía no estoy pasando lista, Araceli. Take it easy. Una pregunta sobre una tercera persona, Araceli. Elija un compañero, entre paréntesis, víctima. Adriana Martínez. Vaya, perfecto. Adriana, pregúntele a Adriana sobre una tercera persona, obviamente, ¿verdad? Ajá. Ask me. Very good. Se puede decir de cualquiera de sí, sí, sí. Is it the dog? Está bien. Exacto. Is it your dog? Ajá. ¿Es ese su perro o es ese tu perro? Imaginemos. Ajá, Diana. No, it's not my dog. No, it isn't. No, it's not my dog. Very good. Thank you, Adriana. Mario Cáceres. Ya me respondió Mario. No, ¿verdad? No, teacher. Va, veamos, hágale una pregunta. Pues elija a un buen colega, entre paréntesis, víctima, ya que no se les queda eso. Eso sí se les queda, ¿verdad? Any question? Cualquier pregunta. Carlos Eduardo Palacios. Ajá. Are you a good person? Excellent, ajá. Carlos? What? Are you a good person? Yes. Yes, what? Yes, what? Yes, I am. Yes, I am. Ah, okay. Perfecto. Antonieta Sánchez, elija la número 6 para alguien. Elija a alguien y pregúntale. Sara Beatriz. Bye. Miss Landos Flores, ¿ok? Sí. Sara, are you a baker? Are you a no, baker? No, I'm not. No, I'm no. not. No, no I'm not. Not. Perfecto. No, I'm not. Sara, no ha preguntado, ¿verdad? No. Bye, elija. A Claudia. Claudia, perfecto. Are you a doctor? Ajá, Claudia, are you a doctor? No, it's not. No, I'm not, Claudia, no, porque no. Está hablando de usted. Sí. No, I'm not. No, ok. I'm not. Claudia no ha preguntado, ¿verdad? No, tampoco. Vale. Elija entonces una víctima, perdón, hombre. A un compañero, va. Un buen estudiante. A Sara. A Sara. ¿A cuál Sara? A Sara, Sara Beatriz. Perfecto. Sara Landos. Sara Landos. Famosa también. La siguiente famosa después de Ellen Nilsson. Ok. Are you a student? Are you a student? An student. A student. Are you yes, a student? Yes, I am. Yes, okay. I am. Perfecto. Thank you. Eliezer Montoya. Uh-huh. Elija a alguien para preguntar, Eliezer. Eliezer, no sé si todavía tiene micrófono, está bien el celular. Turcio. No,
Sí, sí está activado el audio, Eliezer, pero no le oímos. David Turcios. Ah, perfecto. Vaya, David. Hello. Ajá, perfecto. Creo que tengo algo copiado. ¿Cuál es la pregunta? Hi, Lisa. Are you a truck driver? A truck driver. Are you a truck driver? No, I am not. Exactly. No, I am not. David Turcios, ¿no ha preguntado? No. Ajá, pregunte, elija. Okay. Joaquín. Ah, Joaquín, perfecto. The question is. Ajá. The number. Usted elíjala, ya aquí pueden elegir. Are you astronaut? Are you an astronaut? No, I'm not. No, I'm not. Okay, ¿alguien que me falte? ¿Alguien que me falte, chicos? Rafael sí preguntó, ¿verdad? Sí, le pregunté a Nilson. Ah, okay, perfecto. Entonces creo que estamos todos, chicos. Voy a pasar lista ahorita. Tardado unos minutos por estar en este ejercicio, pero igual valió la pena. Veamos. Recuérdense que este es para los que no contestaron en el primer llamado. Veamos. Adriana Lisette Martínez. Presente. Francisco Baltasar Pérez. Joaquín Alexander Hernández. Presente. José Eliezer Montoya. Presente. Good. Carla Araceli Torres. Presente. Good. Liz Antonieta Medina. Presente. Good. María Isabel Cornejo. Presente. Moisés Morales López. No. Ok. Bien, vamos entonces hoy sí. Ya vimos un poco. Vamos a repasar entonces. Vamos a repasar los temas que hemos estado viendo. Ajá, este es repaso. Repaso. Ok. Vocabulary practice. Bueno, lo primero que hemos visto son algunas ocupaciones. Aquí hay otras, aquí hay algunos verbos o algunas ocupaciones, por así decirlo, que, o sea, algunos son verbos más que todo, que son, por ejemplo, que es curar o cuidar, to nurse, to operate, to fund, to photograph, fotografiar, reparar, servir, que son algunas de las cosas que hacen algunas de las ocupaciones. Por ejemplo, llevar, limpiar, cocinar, curar, llevar, diseñar, extraer, reparar, inventar, juzgar, manejar, entre otros. Soldar, trabajar, digitar, to type. Entonces, son algunos de las cosas o de los verbos que sirven para algunas de las ocupaciones. Obviamente, aquí solo he puesto un ejemplo. De ahí cada una de sus ocupaciones contiene diferentes cosas que hacen. Luego,
la estructura con el verbo to be. No sé por qué se repitió acá. I think so that is the same. Sí, no sé por qué se repitió. Vale. Veamos acá. Para aquellos, recuérdense la estructura en afirmativo. Lo primero que colocamos es el qué, el sujeto, por ejemplo. Luego el verbo to be, de acuerdo al sujeto, por eso está am, is o are. Y luego el complemento. Ejemplo, I am Mexican, ¿ok? O I am from Mexico. Para ejemplo, para he is Korean, he is from Korea. They are New Zealanders, they are from New Zealand. Eso es en el afirmativo. En el negativo, ¿cómo se da una oración? Primero, siempre va el sujeto, luego el verbo to be, luego la negación y luego el complemento. Por ejemplo, I am not Canadian, ¿ok? She is not Japanese. We are not Australians, ¿ok? Y así son los ejemplos de la negación. Ok, veamos, dejo esto. Luego está la pregunta. Ok, la pregunta, ¿cómo se hace? Bueno, la pregunta tiene una forma de hacerse. Primero va el verbo, luego va el sujeto y luego va el complemento. La respuesta corta es así. Yes, he is. Y la respuesta larga, ya vimos que es esta, pero para efectos de cuando contestamos, usemos la respuesta corta. Short answers in affirmative. Negative. Is he an engineer? Siempre la pregunta es la misma. ¿Qué cambia la negación? No, he isn't. Ok. Esa es la forma de hacer la negativa. Luego, también vimos el abecedario. Ok. Que debe sabérselo cuando dice A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. ¿Ok? Ese es el abecedario. Vimos la fonética del abecedario. Por último, vimos possessive adjectives and possessive nouns. Possessive adjectives. I, my, ya dije que este es uno de los que más usan cuando usted dice mi nombre. ¿Por qué dice my name? Porque es suyo, ¿verdad? Cuando dice your name es tu nombre porque es tuyo. His name es el nombre de él. Her name es el nombre de ella. Its name puede ser el del perro, el del gato. Our name puede ser el nombre de nosotros. Y their names es el nombre de ellos, ¿ok? Porque esto significa, por eso es possessive, a possessive, porque es posesión de. Y lo mismo, esta parte la explicamos cuando era el possessive noun, que decíamos que este apóstrofe y la S indica, por ejemplo, que esto le pertenece. Es decir, our teacher's name, el nombre de quién es, del teacher, el nombre de nuestro profesor. Aquí, la dirección de quién es, de Pedro, Pedro's address. O address, Melissa Endoras, last name, los apellidos de quién, de Melissa Endoras. Y eso es básicamente lo que hemos visto. Eso es básicamente, dejo de compartir, lo voy a ver de otra forma también. Vamos a verlo. Veamos, ahorita comparto, 20, partir pantalla, no, aquí estamos. Veamos. Dijimos las ocupaciones, que era lo primero, luego veníamos con affirmative statement y negative statement. Vea lo mismo acá. Tenemos, por ejemplo, que aquí está el am, el are y el is, ¿ok? Y para hacer las negativas, como ya le dije, primero va sujeto, verbo, negación y complemento. De acuerdo a la persona, si va el sujeto. Ok. Ejercicios que resolvimos. Luego, el affirmative statement, una vez más, y negative statement. Lo que vieron, ¿cuál es la diferencia aquí? Son los mismos, solo que aquí están con las
personas en singular. Mire, acá dice, meramente, singular, singular statements, ¿no? Singular. Ya luego, o sea, que es el mismo, aquí es plural statements, ¿no? Plural. Plural statements, ¿no? Plural statements. Pero básicamente es lo mismo cuando decimos primero va el sujeto, verbo y complemento, ¿ok? Sujeto, verbo, negación y complemento, ¿ok? Sujeto, verbo, negación y complemento, ¿ok? Eso es para el verbo to be en presente. Pero también están las preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se hace una yes, no questions o questions con el verbo to be? Primero que pongo es el verbo. Primero, en una pregunta, primero el verbo, luego el sujeto. Ahí estamos, verbo, sujeto, complemento. Verbo, sujeto, complemento. Last short answers, yes, she is, no, she isn't. Yes, I am, no, I'm not, okay? No, she isn't. Yes, he is, no, he isn't. Y así por el estilo, so on and so on. Okay, luego al final vimos el abecedario, ya lo dije. Aquí está sinfonética, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Así se lo tiene que aprender, niño. Al final del curso, no, bueno, antes sí puede. Perfecto. Y por último, possessive adjectives and possessive nouns. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí a grandes rasgos, chicos? No question. ¿No hay preguntas? No question. ¿Alguna pregunta? Solo Marisabel dice no questions, pero no sé, los demás o tienen tantas que no les van a caber en la sesión, aunque sea una, desaloje. ¿Ok? Que sea una. Es mejor que ninguna, pero si no, pues vamos a trabajar en la página como siempre. Esta página es un conglomerado más o menos de todas las, de todas estas 5 sesiones, para que tenga algún repaso, ¿ok? Como ya es costumbre, la comparto por el chat, por ejemplo, para empezar, y luego la voy a compartir en el WhatsApp. Exacto. Esto está malo. Solo afirmativo. Hay un error hay un error. Perfecto. Las últimas 3. Permítanme algo entonces. Las comparto ahorita. Solo déjenme que les comparto algo ahorita. Veamos. Esto no. Sí, ¿verdad? Ahorita, permítame. Sí, ahí está. Guardar como. Fue un error. Pero. Ahí está. Ahorita se las comparto. Bueno, veamos. Si es que no es así, ¿verdad? Aquí no es así, acá. Aquí está. Es ordenador. Escritorio. Copia corregida. Aquí está. Va, ahí está ya. Ya lo voy a hacer otra vez en la sesión. Veamos, comparto también en el WhatsApp. Who has problems with?
Vale, entonces vamos a trabajar en el grupo. Es una página algo fácil con lo que hemos visto, ¿ok? Vamos. Picture. Good. What I did. Ok. Veamos, ahí estamos. Perfecto, a trabajar en las sesiones. Sesiones. ¿Qué van a hacer en la página? Tiene una de pronombres. ¿Dónde debo de usar el pronombre? ¿Y cuándo debo de usar el here, así como le expliqué, o el possessive adjective? Luego una partecita de poner los apóstrofes, la más fácil. Y luego 5 palabras para deletrear. El punto, como ya lo dije, y vuelvo y lo repito, está bien que lo quieran resolver escrito, háganlo, pero me interesa más que hablen. Van a llenar un cuaderno, van a llenar un montón de hojas, van a llenar su manual y a la hora de hablar me quedarán a deber. Si es que, por favor, ¿verdad? Grupos, iniciar todas las sesiones. Ahí está. Mr. Turcios, he's gonna be assigned to number one. Ok. It's there. Eliezer. A la 1 lo voy a asignar. Aquí voy a asignar. Sí. Va, ahí tienen la hoja. ¿Qué van a hacer? Pues básicamente lo que van a hacer es... Lo que van a hacer es obviamente contestarla, ¿verdad? ¿De qué forma? En la primera parte solo tienen que subrayar, ¿ok? Solo tienen que decir si es she o es her, ¿verdad? En la segunda solo tienen que ponerle el apóstrofe. Y en la tercera parte solo tienen que completar las palabras. Ok. Y ya luego pueden preguntar, how do you spell this? How do you spell this? Ok. ¿Preguntas? No questions. The part two. Ajá, solo tienen que poner, así como está el ejemplo, el apóstrofe y la S. Solo el apóstrofe en algunos casos. Ah, ok. Ya. Yeah. Ok. Mm-hmm. Questions, girls? And boys? Carlos, mm-hmm. Bendita entre todas las mujeres, Carlos. Pero créanme que me hacen bullying. Ah, de verdad. Niñas, ¿cómo se pueden hacer eso con el caballero, por favor? He's very shy. Él es bastante tímido y todavía ustedes, por favor. Yo también. Ok. Do you have any question about the work? Solo tienen en la primera parte, niñas. Solo tienen que subrayar o bueno, ustedes pueden anotar, por ejemplo, en la 1 si es she or her, he or his, ok, they or their. Solo eso, tienen que saber cuándo va el possessive adjective o el adjective, o perdón, o el pronoun. En la segunda parte solo tienen que poner el apóstrofe a la palabra o el apóstrofe y la S. Y en la tercera parte tienen que descubrir ¿qué letras le hacen falta a esas palabras? ¿Sí? Obviamente traten de hablar en inglés, no vaya. ¿Y la 5 cuál es? Ok, lean la oración, traten de darle sentido en cuál suena mejor. Por ejemplo, en la primera, en lugar de decir, por ejemplo,
Mira, ¿y vos qué crees? ¿Que es she o her? No, o sea, this is Lily. Her has. Ah, ¿perdón? Her has two rabbits. Ah, vaya, perfecto. Oigan lo que dijo Sara Beatriz. Her has. ¿Cómo le suena eso? She has. ¿Verdad? Es she has. Y ahí puede preguntar, Sara, ¿por qué es she has? ¿Por qué? Porque está hablando de ella. Es fácil. Porque, sí, pero es más que todo esto. Y se lo voy a poner en, así de sencillo. She, el pronombre, va generalmente antes de un verbo. Y los possessive adjectives van antes de un sustantivo en inglés o de un nombre. Por ejemplo, rabbit, que en la primera es she has o her has. Has, ¿qué es? Es un verbo, por lo tanto es she. He. En la segunda she. Es rabbits, entonces ¿es she o es her? Her. Exacto. Ah, pues ahí ya le di la clave. Tess, who claims for help? ¿Quién pidió mi ayuda? Con la primera tenemos. Dígame. Que sería this Lily, she has two rabbits. Her rabbits are fat. ¿Y por qué, Araceli? Está bien. Perfecto, Araceli, pero ¿por qué? Es que nosotros estábamos discutiendo que al menos que si poníamos here al principio, iba a decir de ella. Exacto. Es decir, ella tiene conejos gordos al final. Ajá, sí, pero el punto es por qué eligen la primera she y en la segunda her. Yo elijo she primero porque la estructura es sujeto, verbo, complemento. Exacto, y en la segunda, ¿cuál elegiría? Para mí es, this is Kelvin. He has a train. Ajá. His train is red and black. Exacto, o sea, pero ¿por qué eligió entonces en la segunda his y no he? No, yo dije he. Yo me equivoqué entonces. It's he has. Vale, en la primera dijo he has, está bien, pero en la segunda oración siempre de Kelvin dice his train. ¿Por qué ahí elige his? Porque su tren es. Exacto. O sea, su tren es rojo y negro. Así es. Porque tren es un nombre y el his va antes de un nombre. Y has es un verbo y como usted dijo, la estructura de una oración en presente es verbo, sujeto. Sujeto, verbo. Sujeto, verbo, perdón, sí. Vale, entonces no se preocupen que después si no las corregimos, ustedes sigan. Ok. Equivóquense, que de los errores se aprende más. Gracias. Uh-huh. We need help. Tell me, Adriana, what about? With the last words. Which one? The last words or the last part? The last part, sorry. Okay. My father works as an... Uh-huh. I will spell it. E-L-E... Give us a clue. Okay. He works with... I mean, he works with cables, okay? Electrician. Yeah, of course. Okay. Yeah, that's it. But okay, electrician. The number two is bicycle. And give us a clue in the number three and the number four. Oh my God! Come on, Adriana. O sea que todo lo demás ya lo resolvieron. Solo están esperando aquí la clue. Yes. Oh my God. No los vuelvo a dejar juntos, ¿ok? Daniel had a crash car. What do you have if you have a crash car? Accident. Yes.
Okay. And the last one, could you give me pace? Dice que yo solo conozco su número de teléfono. Ajá, ¿y qué necesita entonces? Si yo lo voy a tener. Yes. Yes. Va, el punto es. ¿Qué es Peggy? ¿Ah? ¿Qué es Peggy? ¿O cómo Peggy es el nombre de alguien. Peggy es el nombre de alguien. Es como la de qué? La de Plaza Sésamo, ¿cómo se llamaba? La novia de René Rana, o de la rana René. Big Peggy. Big Peggy, ah, pues, Peggy, that's the name, Peggy. That's it. It was easy. Yes, I know, with the help of the teacher, obviously. Thank you. Welcome. Piece of cake. Now you have to practice, okay? Now that you're going to have time, you have to practice spelling the words, reading the sentences, doing that things, okay? Okay. Mm-hmm. Question, girls. Question, children's girls. Question. Food. Mm-hmm. David, the number three. Part number three. Part number three or question number three? David, the second part. The second part. Ah, okay. So the second part. The brother room. Brother's room. Exactly, room. David. Brother's room. Brother. Apóstrofe S. Okay. El cuarto de mi hermano. Okay. El cuarto del hermano. Ajá, the brother's room. El cuarto del hermano. Recuerde, esa era parte de decir los possessive nouns, ¿verdad? Cuando solo ponemos el apóstrofe o la S. Uh-huh. Okay. Okay. The cats. For the pecho que address. What? Como la dirección. Yes, that's it. Peggy's address. Okay. Yes. ¿Alguna otra que les ha dado problema de las palabras? No, pero ya Yo me había enredado en la 3, pero ya me aclaró ahí, Aida. Está bien. Ajá, y las otras ya están todas bien, entonces. It's okay. Un 10 ahí. Eso. Nada, hoy practiquen deletreando las palabras, leyendo las oraciones, todo eso, ¿ok? Ok. Ese voice, como si en la primera dice el perro del, bueno, ahí sería the boys y se pone, ¿cómo es el guioncito? El guioncito, y no es necesario agregar ese, dijo, o sí se le puede poner también, va. Casi algo así. Algo así, no, pero ajá, pero es cierto, the boys dog, dije que le puede poner el apóstrofe y la S o solo el apóstrofe. Pero ahí apóstrofe. En el caso, ajá, apóstrofe, así se llama esa rayita, entonces ahí va el apóstrofe, the boy's dog, ok, boy's dog o el perro de los chicos, ajá, the children's food, por ejemplo, la comida de los niños y así sucesivamente. Ok, thank you. Cuando vayan terminando, pueden ir leyendo las oraciones, deletreando las últimas palabras, ¿verdad? Okay. I don't need help here. I don't want to go there. I'm going to stay here. I think sort of here they need my help. Ajá. Sería. O sea que en la 1 sería. The voice of the dog. Solo le pongo el apóstrofe porque ahí lleva S. Ah,
Entonces es the boy's dog. Y en la otra sería the children's food. Ah, ahí sí le tengo que poner la S. S. Apóstrofe y la S. Ajá, porque terminé en the children's exacto. Food. Exacto. Ajá. La 3. The brothers. Exacto, ya ven. La 4. The cats. Solo la apóstrofe. Exacto, solo la 5. Ahí sí, el apóstrofe y la men's. S. Exacto, el apóstrofe. Trucks. Exacto, the men's trucks. Exacto, trucks. Vaya, ven. Piece of cake. Si yo estaba... Sí. Vale, vamos, les voy a ayudar en la otra parte. Ajá, que es la parte más difícil. Ajá. My father works as an... Electricismo. ¿El what, Araceli? No, está bien, Araceli. Estuvo cerca, dele. ¿Qué es el miedo? ¿Quién dijo miedo? Pues, así como sale el de Open English. Exit, éxito. Come on. My father works as ajá. An electrician. Vaya, bárbara, Araceli. Vamos, eso es. As an electrician. Ahora, si quiere, el punto es deletrear, ¿no? ¿Cómo se, qué letras le hacen falta? Ya dijo Araceli que es electrician. Ajá. ¿Qué letras le hacen falta? Puede deletrearlas en inglés. Le hace falta la I-C-I-A. I-C-I-A le hace falta. Esas cuatro le hacen falta. I-C-I-A, electrician. Uh-huh. La siguiente. I like to ride my bicycle. Bicycle. Very bicycle. Good, Araceli. Bicycle. A-C-J. Ajá. A-I-C-J. I-C-J. Yeah. No, I-C-Y. Sorry. I-C-Y. No, J. Okay. I-C-Y. Exactly. I see why. Bicycle. Es que en esa clase no estuve, por eso es que ajá. Eso me está costando. Bicycle, yeah, very good. Ajá. Necesito los 10 minutos. Ah, ya va a ser, ajá. Ya no sé cuándo le tocan. Ahora le tocan a David. No me contestó. Le voy a decir al final, digamos, y espero que él se quede. Si no, pues ahí está el chance, Ruth. Okay. Number 3. Araceli, que ha salido la más buxa ahorita para estar identificando. Ajá, Araceli. La voz es en latino. Antonieta. Esa está fácil. Lo que ustedes tienen, por ejemplo, cuando se caen, solo que sin E. Así se escribe en inglés. Es un truco, Nate. Uh-huh. Me caí, tuve un accidente. Exactly. Solo exacto. Solo que en inglés se escribe sin E, accident. Uh-huh. Y lo último. Peggy's. Está desesperado por la Peggy y solo tiene el número de teléfono. ¿Qué cree usted que necesita? Ajá. Ajá. Está desesperado por la chica. Tiene el número de teléfono, pero necesita... Antonieta, vamos, ya lo tiene. No. Es lo que está pensando. A ver, dígalo, hombre. Ajá. Accident.
La actitud también necesita actitud, pero no esa actitud. Necesita actitud del chico, pero no es actitud en este caso, vaya. Necesita la dirección, que en inglés address. Exacto. Come on. Ya tiene el teléfono y la quiere ir a buscar. ¿Qué necesita? Come on, no, no me extraña, pues, niña. Qué barbaridad y caballero aquí. Me extraña, Vladimir. Me dejó perder ahí. No, come on. Ok. Bueno, lean, deletren, ok. 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 Mira, la niña se está subiendo a la mesa. Bájela, se va a caer. No, I'm leaving. Uh-huh. Hi, I'm Carlos. What about? What can I say? Dígame. Ah, ok. Another Carlos. I'm leaving then. You are lucky, David. Why? Why? Porque se tiene que quedar los 10 minutos hoy. Sí, he's a lucky man. Nice. Yeah. Teacher. Hi. What word is the number 4 in the last part of the exercise? What word is number 4? You didn't answer. Okay, let me see. Number add. Number 4, could you give number me, four? Vaya, se lo voy a explicar así como se lo expliqué al otro grupo. El chico ya tiene el número de teléfono, pero quiere ir a buscar a la chica. ¿Qué necesita? Anotar. ¿El qué? Agenda, no. No, vamos. Piensa en español y luego le digo el inglés y después le va a venir. Ya tiene el número de teléfono, la quiere ir a buscar, ¿qué le hace falta? The address. Exactly, the address. Oh, the address. ¿El qué? The address. Ajá. It's double D. It's double D or double S. Double D. Double D. Yeah. Mm-hmm. And double S? Exactly. Double D and double S. Okay. The address. Or the address. Ok, solo eso le faltaba. Ya tiene el número de teléfono y quiere ir a buscar. ¿Qué le faltaba? Address. Exactly. Ok. Ok. Thank you. You're welcome. Vayan leyéndolas, deletreen las palabras, hagan todo, ¿ok? Ok. Todos con los micrófonos apagados acá. ¿Y dónde está que están hablando? Pues solo el Edilson tiene los micrófonos encendidos. ¡Ajá! Ya habían terminado. Adriana me pidió que le ayudara. Era para que hablaran. ¡Ajá! What about? We already talked with Melanie. What about Melanie? We read all the exercise. Ah, okay, but you can ask also, how do you spell electrician as by example? How do you spell accident? By example. Okay. I think so, Min. Hi. En la tres de la tercera parte, creo, porque las... Hola, en la segunda creo que era bicycle, ¿verdad? Sí, bicycle. En la tercera, bicycle. No sé qué. Ya no escuché nada ahí. Bicycle. ¿Y qué? ¿Les falta alguna todavía aquí en esta parte, chicos? Bicycle. Only Vanessa. Ah, Vanessa. Pero ya las tienen. Ah, pero ya las tienen todas. Ya. Yeah. Ah, ok. Deletréenlas, hablen en inglés también. Que ya casi termina la sesión. Vanessa, how do you spell number 3 word? Okay, pero mejor dígale how do you spell accident? It's different. Vanessa, how do you spell accident? How do you spell accident? No entiendo. ¿Cómo deletrea? Accident. Quiero ver.
Y A, C, C, y A, no, no, I, the children's, sería la, ¿a dónde va la rayita o el apóstrofe? Se supone que después de la R va el apóstrofe y después la S, según lo que yo entendí en su momento. ¿Cómo se lee entonces la oración? brothers. Exactly. The brother's room. Exactly. Así es. Okay. Ahora sí me están haciendo bullying, auxilio. Ah, de verdad. Solo a ustedes están preguntando. Todas han dicho, preguntémosle al caballero. Qué barbaridad. Señoritas, again, ladies, please be gentle, okay? Por favor, sean gentil con el caballero. He's very shy, okay? Es muy tímido y ustedes, I mean, he's not going to speak, no va a hablar. If you are, I mean, you are afraid of him, si lo están, no. I mean, like, aquí así, haciendo temeroso. We have to pressure him. You have to pressure him, yeah. Pobrecito. Aquí estoy, Carlos, dígame. Vamos a hacerlo. Y esto queda grabado, así es que. Sí, esto queda. Ah, come on. No, me están ayudando mucho las compañeras. That's so very good. I like it. How do you say he hides? Ah, ¿se esconde? Ah, he hides. He hides because he hides. He's afraid. This is the reason. That's why he doesn't want to show him. That es por eso que no se quiere mostrar. Because he's very shy, María Isabel. Look. Ah, okay. He's very shy. Él es bien tímido. Ay, esta palabra es shy. Shine. No, shy. Y child. Shy. Yo lo oigo igual. ¿Cuál? Y child es niño. Ah, es que ahí sí es child. Child es niño, child, y el otro es chai. Chai. Child, chai. ¿No? Una lleva de child y el otro lleva solo chai. Chai. Ajá. Child es niño. Child. Chai es tímido. He's very chai. Él es muy tímido. Demasiado. Too much. Okay, Carlos. Don't distract. Espera que ya me acabó la mecha. Ay, tío. Remember. So why? Okay, guys, let me go to the attendance again, and after we are going to check the page, okay? Oh my God, fucking Cody. Sweet is double E, Carlos. Sweet smile. Okay, I think so that almost everybody's here. Just let me go with this chat.
And okay, I'm ready. Algunos, oh, no, no, no. Okay, Adalberto Osmar Dueñas. Adalberto Osmar Dueñas. Adriana Lizeth Martínez Flores. ¿Sí me están oyendo, chicos? Adriana. Sí, escuchamos. Ah, okay. Perfecto, yes. Thank you. Ah, okay. Adriana, wow. Aida Beatriz Suárez Cardona. Present. Carlos Eduardo Palacios Arriaza. Presente. David Crucios. Raquel Hernández. Presente. Okay, Baltasar Pérez. Melanie Sandoval. Presente. Joaquín Hernández. Presente. José Montoya. Araceli Torres. Presente. Antonieta Sánchez. Presente. Isabel Cornejo. Presente. Mario Cáceres. Present. Ovidio Alvarado. Presente. Moisés Morales López. Roxana Ortiz. Present. Ruth Menéndez. Present. Sara Landos. Present. Vanessa Velázquez. Present. Claudia Romero. Presente. Elenilson Aparicio. Present. Rafael Romero. Present. Good. Okay, guys. Ese ha sido la práctica. Ahorita vamos a revisar un poquito la hoja para irle dando contestación a ella. Veamos. Vocabulary practice. Okay. This is Lily. She or her? A ver, votemos rápido. She. 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 ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Todos están de acuerdo, es she. She. Okay. She. She has two rabbits. Siguiente. She or her? Her. Exacto. Miren qué inteligentes, me van a quitar la chamba. Ya les dije que tengan cuidado. Her rabbits are fat. Okay. This is Kelvin. She has. He or his? He. 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 Or his? He. He has a train. Very good. Train is red and black. He or his? His. 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 Muy bien. Tres. Mimi and Dodo are my classmates. They or their? They. They or they? They. They are 8 years old. They. Perfecto. El pronombre. They or their? Our ears are small. There. Perfecto, porque son las orejas de ellos, son pequeñas. Número cuatro, Amy is my friend. We or our? We are in class first B. We or our class teacher is Mrs. Yu. Our class teacher is Mrs. Yu. Perfecto. Write the plural possessive from each of the following. La primera es the dog, no, the boy's dog. Apóstrofe después de la S. The boy's dog.
Number two. The children's food. Apóstrofe S. Apóstrofe children's. Number three. Brothers room. Number four. Cats water bowl. Exacto, the cats water bowl. Number five, the men's trucks. De la niña. The men's trucks. Number one, sorry. My father works as an electrician. E-L-E-C-T-R-I-C-I-A-N. Electrician. I like to ride my bicycle in the evening. Bicycle. B-I-C-Y. Y. C-L-E. C-L-E. Bicycle. Daniel had an accident last Friday. He broke his left leg. Accident. A-C-C-I-O-E-N-T. Accident. Okay. And the last one. Could you give me Peggy's address? A-D-D-R-E-S-S. I only know her phone number. Yo solo conozco su número de teléfono. Okay, guys. ¿Qué hemos visto hasta estas alturas? Hemos visto simple questions. Simple questions. Yes, no questions. Simple present, negative statement. Okay, affirmative statement. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No question. Bien, recordarles entonces que hoy tiene que estar hasta el ejercicio 5. Es decir, me voy a tomar un tiempo, déjenme ver. Antes de que terminemos. Veamos. Ok, perfecto, aquí está. Ajá. Veamos, permítanme, progress. No, your enrollment, cards, that's it, cards. Permítanme, cards. Ahorita comparto, compartir. Vale, miren, hasta acá tiene que estar. Vean, ¿a dónde están las tareas, teacher? Cada una de estas es una tarea, miren. Esta tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 y tarea 5. Hasta acá tiene que estar completa, ¿ok? Hasta aquí, mire. Hoy abro esto y hago la tarea. Hasta esa tarea tiene que estar el día de hoy, chicos. Mañana yo tengo que pasar notas. Vuelvo y sé de algunos casos que han tenido problemas con la plataforma. Esos casos obviamente se han trasladado a soporte técnico de inglés corporativo. Vamos a dar un compás. Esperar los demás. Les pido que ahora, before you go to your bed, antes de que vaya a su cama, complete the exercises. Sé que algunos ya están cerrando los ojos. Sé que algunos ya están casi así como que ya caen sobre el escritorio. O quizás están uno así y el otro así. O quizás me han puesto una foto en la que está despierto, pero por favor, ¿ok? You have to do your exercises before you go to your bed. Si algunos quizás no encienden la cámara porque ya están así sobre en la cama, ya solo esperando que el teacher diga, terminamos, ¿ok? Y echarse la cobija encima. Pero, please, ¿ok? You have to do your exercises. Tiene que hacer sus ejercicios, ¿ok? Si usted hace sus ejercicios, you can close your eyes, go to your bed, darling. Pero solo se hacen los ejercicios, ¿ok? Do you feel my heart beating for going to my bed? Do you feel the same or am I only dreaming? No, ¿ok?
Bye. Have a nice night. Please do your exercises. I don't want to be writing. No quiero estarles escribiendo a las 6 de la mañana o a las 5 y media. Los levanto, chicos. It's my promise, okay? Bye. Okay. Just David Moses, que nos go. Okay. Hi, dígame, Adriana. Fíjese que a mí en el ejercicio 5, que es el de hoy, solo me aparece el de, digamos, el de ir completando con la palabra. Pero usted siempre pone uno que tenemos que como responder, ¿vea? Ese, ese responder... es el que está abajo. Le voy a terminar de compartir todavía en lo que se van los colegas. Okay. Adriana, acá está, miren. Aquí, miren. Aquí dice okay. Post, miren. Aquí dice Ada Post y aquí usted empieza a escribir que este es el que va respondiendo, ¿ok? Ah, ok, ese me falta. Aquí abajo del video está, mira, aquí estamos todos bien guapos ahí y luego pues ya bajamos, ¿ok? Ok. Ok. Thank you. You're welcome. Bye, guys. Bye. Bye. Ok, then another one. Well, it's got down, yeah. I see no reason. Yeah, I like it. When lights go down, yeah, cuando las luces se apagan. David. Hello. Hi, David. Hi. I don't know if you have any questions, you can do it right now. No. No. So then you can start to speak with me because you have like 10 minutes to speak with. Tiene que gastar 10 minutos. Si no tiene preguntas, you can start to speak with me. Okay. Okay. Un karaoke. Un karaoke in English. Okay, that's gonna do it. When you say, like, I was thinking, well, it's good down. I see no reason for you to cry. That's it. No, but I mean, you can ask me some questions if you want, maybe some personal questions. Maybe easy questions. For you to practice. How do you, no. Do you effort in the English class? Are you the experience? Do you have experience? Experience. Yeah. In English in classes? The class. Yes. Yeah. I have a lot. Well, I have been doing this for about 13 years old. I mean, 13 years. He estado haciendo esto por más o menos 13, 14 años. Okay. Where the institute or company? Where did you learn English? That's the question. Where did you learn English? ¿Dónde aprendiste inglés? Where did you learn? Yeah. Exactly. But hágala pues, where did you learn English? Where do you live? Is where did you build? You learn English. Ahí está en el chat ahorita, David. Okay. Where do you learn English? Exactly. At the Universidad Pedagógica. Where? At Universidad Pedagógica. Ahí en la Universidad Pedagógica. I never have traveled, nunca he viajado. I never have been in another in another country that speak English. Nunca he estado en otro país de habla inglesa. Vamos, trate, no se preocupe. It's your time. In the other country, is public Spanish. Ah, in what other countries you live? ¿En qué otros países has estado?
Yeah. I have been in Panama, in Guatemala, in Nicaragua. Okay. The Guatemala, this place your favorite. What is my favorite place? Your favorite place in the Guatemala. I mean, I like Guatemala the whole. I mean, I've been in Panajachel. I like Panajachel. And yeah, I've been in Antigua Guatemala. And you live in the Antigua? No, I never live. I visiting Guatemala, but I have been in Panajachel, Antigua. Yeah, Panajachel and Antigua, they are the places that I have been there. Okay. To me is the visit in the Panajachel, in Antigua Guatemala, the 10 summed, one summed, four summed, and another summed in the Guatemala. Really? The city Guatemala, or Guatemala City. In the country is in for my job, in you the past. You have to go to Guatemala frequently. Okay. Yeah, I like, really, in my case, I like Guatemala. I like the weather, maybe. Also, I have been in Xelajú. I mean, I was in Xelajú. I like the weather. I mean, that is, Xelajú is the place, but there is, what is the name of that city? I don't remember. Oh, the sun, I don't remember. Chimaltenango, I think so. Yeah. So I was in Chimaltenango, exactly in Xelajú. I mean, that is Xela. I like that. Like I like those places in Guatemala. I love. I remember the people is very nice. Actually, in the present, I best friends in the Guatemala. You have friends in Guatemala. Yeah. Okay. Yeah, believe it. I mean, I like Guatemala. Also, I love El Salvador, but I like the weather of Guatemala. As you say, the people. Some places that Guatemala has, I mean, I love them. And one of the things that I like of Guatemala is the weather, maybe. You know, in Xelajú, you are walking on the park at 12 o'clock. And in my case, I had to be with a sweater because the weather was cold. Okay. Yo tuve que estar a las 12 en Guatemala, caminando en el parque de Chela, y a las 12 tienes que andar con suéter porque el clima es, I mean, helado. I like it. I like it. I very nice in the clam in the Guatemala. Yeah. In the other clothes. Use the clothes. Yeah, you can use the clothes. Y es cierto, tiene la razón. Venden una ropa que no se hay aquí. Yeah. Yeah. Where do you work, David? ¿Dónde trabaja? In the Instituto de Veteranos. Ah. O en NAVE. Ah, yeah. Perfecto. Instituto de Veteranos. Yeah. You are a co-worker of Adriana. Adriana Martinez. Yeah. Uh-huh. Yeah. In very nice person. Yeah, she's a very nice person. She speaks good English. Yeah.
You can practice to her. You can practice to her. Ella habla muy buen inglés. Ok. Me le voy a pegar. Sí, por favor. Porque tiene un buen acento, tiene bastante, habla ya, por, quizás la parte gramatical escrita, pero por lo menos en lo que es la parte gramatical hablada y el acento y la fluidez, súper bien. Mi consejo es péguesele ahí y de vez en cuando ahí trate de hablar inglés con ella porque va a aprender mucho, por lo menos en esa parte, más que todo en la parte oral, fantástico. Es un poco, es una buena persona, okay. Pero es un poco tímida, la veo yo, no sé. Si me equivoco, porque así, ¿eh? Quizás no sé, pero, pero sí. Es que. Ajá. Es que es como un, como un poco la defensiva cuando no conoce a la gente. Exacto. Sí, eso podría ser cierto. Pero ya después es súper suelta. Después sí. Es súper suelta. Ah, pues eso es lo que pasa, quizás, exacto. Pero sí, podría hablar, como le digo, practiqué con ella, muy buena persona y pues se nota que tiene ya, de hecho ella me comentó que había estudiado un poco y que estudió pues y que se le oye. Bueno, obviamente uno ya distingue quién tiene. Igual usted hace la práctica, aunque le cuesta parte de vocabulario y la gramática. Pero sí, ya hace sus pininos, como dicen, ya se defiende bastante. Ok, de acuerdo. Igual voy a seguir repasando y si me lo voy a pegar bastante ahí. Vale, perfecto. Bueno, si no hay nada más que decir, David, entonces, that's all. Ok, perfecto. Thank you. You're welcome. Bye bye. Bye. Have a nice night. Night.